Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos brinda un panorama de actividades que la Secretaría viene desarrollando en el mes de marzo, conjuntamente con las diferentes áreas dependientes. Realmente una alegría haber culminado una fiesta del teatro independiente, tener el CPTI, el Consejo Provincial de Teatro Independiente en Maipú, con los consejeros, con los cuales tuvimos una charla con todos, invitando a los actores locales, para que sepan lo que es por ahí el teatro independiente. La ayuda que tiene desde el consejo, así no es que saben lo que es el teatro independiente, pero bueno, que por ahí que hay un consejo detrás que puede colaborar para las estructuras o para quien quiera ser un actor independiente y generar un espectáculo dentro de la comunidad. Poder lograr y tener esta inyección, los maipuenses, saber que existe esta posibilidad de ayuda del consejo. Así que bueno, tener dos elencos girando durante 3 días en el escenario de la Sociedad Italiana, con un clima espectacular, un clima de camaradería. Si a un elenco le faltaba un mueble y lo tenía el otro, ahí estaba, saliendo a buscar los elementos que faltaban durante los 3 días, uno con otro, colaborándose, colaborando con la técnica, todo mi personal de la Secretaría de Cultura, de técnica, de servicio, a disposición también para atender a todos quienes nos visitaban. El centro de día también que estuvo a disposición para poder alojar y albergar a los teatristas que tenían que quedarse luego de su presentación para la premiación, que fue el domingo a las 23 horas pasadas, ya eran casi las 24 horas, porque bueno, el jurado, un jurado de excelencia, que una hora después de cada obra deliberaban profundamente para la selección de las obras ganadoras. Así que realmente un muy buen nivel de teatro, un muy buen nivel de jurado, de actores. Realmente fue una fiesta, como lo dije al inicio, en la apertura, se disfrutó como una fiesta este encuentro del teatro. Y bueno, esperemos poder tener y seguir con este camino junto a Alejandro Casavalle, que nos visitó, que estuvo aquí, poder lograr otras movidas con el teatro independiente, porque por ahí la fiesta va moviendo de diferentes localidades. Y esta vez nos tocó a Maipú. Si no se puede repetir esto, que ojalá se pueda repetir, poder generar otras instancias, que es lo que me decía Alejandro, que se pueden generar con el teatro independiente. A raíz de esto, muchos de los elencos quieren volver con otras obras, así que la idea es poder generar este espacio y tener teatro independiente en Maipú a lo largo del año, sin esperar por ahí una o dos veces en el año, para que también los maipuenses nos vayamos acostumbrando a esta forma de teatro, a esta forma de expresión a través del arte independiente, y que tan importante es, porque del teatro independiente, muchas veces cuando los elencos importantes necesitan un actor, necesitan un tipo de característica, la mayoría surgen del teatro independiente. Son los primeros pasos y los grandes pasos de los actores. Así que bueno, tiene una importancia muy grande en el teatro. En el museo se decidió festejar, celebrar a la mujer en su día, ¿no? Un día que bueno, reconoce esta lucha de la mujer en el mundo, en la sociedad, que todos recordaremos que viene de una instancia por ahí dura, y un momento difícil que fue por el cual se pone esta fecha como el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Así que charlando y dialogando con el equipo de bibliotecarias y con el equipo del museo, decidimos celebrarlo en el museo a través del arte. Vamos a tener 4 pintoras maipuenses, el caso de Bettina Ferrara, de una chica de Arberas que vive en Mar del Plata, el caso de Maruca Zubiarren, que va a ser la homenajeada, elegida por estas pintoras, el caso de Silvina Lascano y de Florencia Spitia. Ellas exponen y ellas mismas eligieron reconocer a Maruca Zubiarren para decir. Maruca es como un poco la cuna de la pintura local, de aquellos grupos de pintoras maipuenses que por ahí empezaron en la época de Ítalo Grassi, que venía como pintora a enseñar en nuestra localidad. Y bueno, quien fue motor junto a Dora Prandina, otro equipo de mujeres, de formar y de tener un espacio para pintar, y se funda también la Escuela de Arte en Maipú. Hoy Maipú podemos decir que tiene
toda esta otra estructura en cuanto a la pintura, con muchos pintores locales, con muy buen talento, y bueno, y esto es lo que por ahí en la parte femenina queremos reconocer. No solo van a estar las pintoras, sino que también la biblioteca va a ser una mesa redonda con aquellas lectoras que son muy asiduas a la biblioteca, un poco contando la experiencia de qué es de la relación entre la biblioteca y la mujer, qué función cumple la biblioteca con la mujer. Va a ser un espacio, un diálogo que llevará adelante Andrea Varela, bibliotecaria de nuestra biblioteca, y se cerrará esto con también la música, con el canto a cargo de Beatriz Jauregui Berri, quien pondrá sonido a esta noche. Y bueno, la idea es compartir, pintar. Betina, con las otras artistas, se ofrecieron para pintar en vivo también un cuadro que hemos decidido donarlo a la Comisaría de la Mujer, así que va a tener una significación importante ese cuadro. Así, bueno, celebrar, encontrarnos para celebrar, junto con, bueno, Acción Social, Deportes, que también organizan previo a esto una caminata. Es decir, va a haber diferentes instancias para que cada uno vaya donde se siente identificado, donde tiene ganas, y realmente pasar un Día de la Mujer diferente. A esto también se suma un gran trabajo que hace la sede del barrio Alvarado, que se llaman, tienen un grupo denominado Mujeres en Acción, con las cuales, bueno, nacen también un poco de arte. Ya ayer vi que manifestaron y estuvieron haciendo unas pinturas, pero yo, el encuentro va a ser el sábado 11, al cual también desde la Secretaría vamos a apoyar con el sonido y el DJ, para que puedan pasarla bien y divertirse. Es un grupo grandísimo, cada vez más grande, de mujeres que busca este espacio y se reúne y se divierte del simple encuentro, a través del encuentro mujer, y celebrarnos que somos mujeres y que estamos en la lucha diaria de la vida. Así que bueno, apoyar toda esta instancia para celebrar el Día de Ser Mujer. En cuanto a las becas municipales, las becas son sociales, quiero que quede claro, el sistema de beca que tiene el municipio es una beca social, por eso apunta con diferentes pautas, apunta por edad, para estimular al joven apenas termina su secundario a iniciar una carrera, a empujarlo inmediatamente a estudiar, a prepararse. También tiene un canon de ingresos familiares, que eso es muy, muy justo, se ajusta mucho a ese canon, por ahí voy a aprovechar a explicarlo. Si son 15.000 pesos de ingreso familiar que tiene que haber en el hogar para que el joven pueda acceder a la beca. Después por ahí va a tener todo un estudio de acción social, por medio de acción social, para que analice la situación familiar para la cual puede el estudiante acceder o no a la beca. Hemos tenido muchos pedidos, hay arriba de 200 becas solicitadas, y todas estas están siendo evaluadas por un consejo formado por parte de la jefa del jefe de gobierno, el intendente, por parte de la secretaria de gobierno, por parte de la Secretaría de Cultura y por parte de Acción Social, quienes se analizan beca por beca para tratar de ser que este dinero que viene de la comuna para la comuna sea distribuido de la forma más justa posible. Por eso también se pide la honestidad de aquellos que solicitan la beca en la declaración de ingresos, en la declaración de su situación, porque la idea es llegar siempre con una ayuda a quien más lo necesita. Así que bueno, de esta forma se están trabajando las becas desde el año pasado y se continúa con la misma modalidad. También este año hemos implementado un espacio nuevo como Casa del Estudiante. Mar del Plata, siempre los alumnos solicitan un espacio para alojarse, aparte de por ahí solicitar la beca, eso una cosa o la otra. Algunos prefieren por ahí tener seguridad en una instancia de dónde habitar, de dónde vivir en el periodo lectivo, en el ciclo lectivo. Así que se trabajó durante todo el año pasado buscando un lugar, se consiguió un lugar muy ameno, un lugar realmente que reúne las condiciones en cuanto a seguridad, en cuanto a ubicación, en cuanto a servicio, para que realmente los estudiantes estén contenidos en un espacio en el cual permita que pueda perdurar en su carrera. Así que ahí tenemos también, no hay por ahí, uno esperaba más cantidad de alumnos para la parte del hotel, se consiguió el Hotel Reinas, pero bueno, tenemos 10 inscriptos, los cuales van a acceder a la Casa del Estudiante en Mar del Plata. Esto es para que por ahí lo vayan, quienes vayan escuchando,
sepan para la próxima inscripción, el año que viene, que está este espacio y que es muy importante, porque a veces a alguien que tiene que ir a estudiar satisface más las necesidades que por ahí la beca en dinero, porque ya tenés solucionado el espacio de hábitat. Está ubicado a 4 cuadras de la Universidad de Derecho, a 3 cuadras de la Biblioteca Pública de Mar del Plata, donde pueden también tener su espacio para estudiar, del complejo de Funes a unas 15 cuadras aproximadamente, tienen todos los medios de transporte. Realmente es un espacio creo que acertado para que los estudiantes accedan a Mar del Plata a estudiar, porque con la oferta de educación pública que tiene Mar del Plata y generándote el espacio de vivienda, si realmente lo necesitas, tu condición económica posibilita que vos la puedas tener, realmente podés estudiar una carrera con muy bajo costo y podés buscar una solución en tu vida. El sábado también estaremos acompañando a todo el grupo. Aquí tuvimos diferentes reuniones con Nicolás Menchacas, quien fue un poco el nuevo vocero de lo que son los cursos de las armas. Nico, con todo un grupo de gente de armenses, están queriendo sostener y mantener y llevar para arriba el carnaval de las armas. Realmente es un evento, que nació en su comunidad, nace a partir de una escuela de verano que manifiesta el hecho de tener una murga, y ahí se empezaron a motivar la comunidad, y realmente esto es genuino. Esto es hablar de cuando se habla de cultura, de una cultura genuina, una cultura que nace en la comunidad y quiere ser sostenida por la comunidad. Y desde la Secretaría está la decisión desde el año pasado de apoyarlo dentro de las medidas que se pueda, apoyar en lo que la comunidad quiere y requiere. Así que bueno, estaremos el 11 con un programa hermoso que han armado, realmente con un montón de actividades, de comparsa, de murgas, que estarán en la localidad de Azarma el sábado 11. Esperemos que el clima acompañe, realmente como acompañó con Dentrando al Pago, que fue un éxito la fiesta de Santo Domingo, para poder reunirnos y encontrarnos en comunidad. Maipú, Azarma, Santo Domingo y toda la zona en esta localidad que nos va a albergar el sábado 11 con los carnavales de las armas. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo 2 personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo.
Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.